Good evening, everyone. How are you? Good evening, Rocío, Javier, Mirna, Manuel. Good evening. Everything is okay? ¿Todo está bien? Yes. Solo con el calor, ¿verdad? Aquí Sí. está haciendo calor. Bueno, my friends, is the last class for this week. Now, let me see. Okay, let me share the information or the knowledge or the topic for today. ¿Está bien, Manuel? No worries. Solo escuche la clase at the moment. Okay. Rocío, can you please read the instructions? Yes. Go over the WH question word. What do they mean? Choose the best meaning. Muy bien. Dice que vamos a revisar las WH questions, qué significa cada una y vamos a escoger el mejor significado, ¿verdad? Para cada una de ellas. Entonces, tengo acá, who. Who es para people, time, place. Para people, ¿verdad? Muy bien. Mirna, number two. Where. ¿Es para qué? Para time, place, people, choice, thing, or object. Es dónde, ¿verdad? Ajá, correcto. Entonces sería en time, tiempo. Sería place. Porque dice where are you? ¿A dónde estás? Si yo Ah, lo traduzco. Ajá. Entonces sí, habla de places, de lugares. el lugar, sí, ¿verdad? Muy bien, gracias. Vamos a ver, Carla Solís, number three. Choice. Choice. El when es significa cuándo. Entonces, cuándo quiere decir que es para lugar, para personas, para tiempo o para elección. Tiempo, time. Time, ¿verdad? Muy bien. Okay, y el which. El which one. Ever, can you please help me, number four? Ahí sí sería Choi, but Could be, puede ser. Which. ¿Cuál sería? Tengo mi sueño. Yo hasta choice. Dice choice. ¿Eh? Okay, Esto el what? no. Tengo Thing o yo. Things or Buenas tardes. Muy bien. Everything is correct, everyone. Vamos a seguir con the next one. In the next one, we have read the following sentence, dice aquí. And chose either can or can't. Just type the word in no capital letter or period needed. Ok, no vamos a usar mayúsculas, sino que no capital letter. Ok. Perfecto. I'm hungry. Entonces sería can or can't. Can. 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 Bien, muy bien. And the number two. Ken. Ken. Bien. Muy bien. Number three. Ken. Ken. You help me. Number four. Ken. No. Number five. No, la otra, la negativa. Morris Kent. Can't. Okay. Y number five. Kent. Kent.
A baby, ok, a baby. A baby, muy bien. Very good, everybody. Vamos a seguir. Ese es basically como un repaso de lo que hemos estado aprendiendo, ¿verdad? Con el can, el can't. Para que aquí estamos otra vez con el do y el das, que creo, ya también lo hemos estudiado. Ahora es como un repaso. Entonces, Linda, ¿cómo quedaría la primera, Carla Solís? Does live. Does. Live. La última. Aquí, uh-huh. Esta. Sí, siento yo que. Le está preguntando, does you live in apartment? Remember when we used does? Rocío, ¿cómo sería la primera? No, sería do you live, ¿verdad? Do you live? Muy bien, do you live in apartment? Muy bien. Apartment. Número dos, Mirna Elizabeth, ¿cómo sería? Don't live. ¿No le dice? Don't live. I don't live. Sí. In a house. Sí, in a house. Muy bien. Entonces, número tres. Let me see. ¿Cómo quedaría Heather? Das. It has does does have a yard. Muy bien. A ver, Claudia, welcome. ¿Cómo quedaría esta, Claudia? Stay mute, my friend. Sorry. No worries. That sounds nice. Do you live alone? Do you live alone? Mm-hmm. Muy bien. Vamos a ver, Rocío. Sería no, I don't. I live with my family. No, I don't. I live with my family. Muy bien, my friend. Vamos a ver quién más está distraído por acá. Ah, Javier, can you please help me? ¿O todavía no? Good night. Good, perdón, good evening. Good evening, my friend. Can you please resolve this? Does my sería does live. Aquí dice no, do have. Do, pero, perdón, ¿dónde está? Do that sounds sounds nine. Sería do live. Dice have, my friend. Entonces sería do you, do you have. Sí. Do you have, ¿verdad? Muy bien, sí, gracias. Sí. Juana, welcome to the session, Juana. Juana, nice to see you. Hello. ¿Cómo sería esta? Yes, I do have four sisters. Four sisters. Muy bien, Claudia, the next one. No le escucho. I can hear you. Sorry. No, really? Does your house have many bedrooms? Sería does or do? Do your house. Sería si do your house have. I'm not sure. I'm not sure. Después vamos a ver si okay. Hicimos bien. No worries. Rocío. Sería yes,
he does. He has four. Sería has or does has. Does has. Muy bien. Carla Vanessa, welcome to this session. Okay, ¿me puede ayudar con esa? ¿Cómo sería, my friend? Do you have your... Do you have, ajá. Mm-hmm. Bárbara. No viene a clases, pero ella sabe. Ah. Muy bien, Carla, la hemos echado de menos porque nos ha abandonado. Sí, también, ayer le escribí en el grupo. También Claudia. Ya la voy a poner a bailar el pollo. Porque me abandona. Muy bien. Vaya, Mirna. La última es su responsabilidad. Please. Sería, haga un buen trabajo acá. Sería, yes, I do and really look. Yes, I do. Yes, I do. Really look. Look. Vaya, muy bien. Vamos a ver, porque no lo puedo confirmar. No sale. No sale verdecita. Ajá, no sale. Bueno, creo que falta una. Creo que falta una arriba. Me comí una. Creo. No, ¿verdad? No. Pero lo contestamos bien. Dos. Yes, it does. Sí. Lo contestamos bien. Deben un momento. Quiero ver. Bueno. Hasta ahí termina la plataforma. Terminamos. Creo que ya nos terminamos la section. ¿Verdad? La section 5. Section. Bueno, nos hemos graduado porque aquí ya hicimos todo. Bueno, yo creo que sí, ya llegamos hasta aquí, hasta la section 5. Ahorita acabamos de terminar el examen final. Ajá, ya hicimos la section 5. Yeah. ¡Qué bárbaro! Somos Rayo McQueen, aquí no andamos con cosas. ¿Ve? ¿Y entonces qué hacemos? Okay, bueno, día libre. Sing the song. Faltaba esa. Yo estoy aquí, teacher, pero estoy ocupada, pero aquí estoy. Bárbara. No, hombre. Gracias. Aquí tienen que estar. ¿Y esa? No. Y no es la que hicimos ahorita. Ah, sí, la que hicimos ahorita. Ajá. Ay, no. Aquí estamos. Progreso, dice. Yo guarde. Curso. Salió bien, si quiere usted. Bueno, hemos terminado antes del tiempo. ya no hay más material. No vamos. Mentira, no. Según yo, estábamos acá en Section 1 y después iba a ir la 2, pero aromáticamente lo hemos ido haciendo, ¿verdad? Vamos a ver más atrás. Sí, es que yo creo que... No, es que no hay nada. Ve, este es el...
Aparte del curso, el otro material que está es el manual de participante. Pero el manual de participante es lo mismo que hemos estado casi viendo. Esperen, le voy a preguntar aquí al coordinador. Quiero ver cómo se llamaba. Ya. Ya me acordé. Esto es problemas de producción, ¿verdad? Me van a disculpar. Producción. No. Okay. No, broma, Claudita. No, sí, cosa seria, Claudita, aquí. Vaya, Claudia, the time is now. Okay, el tiempo es ahora. Muy bien. Can you please tell me a sentence using does? Does your sister remember the task we use with the third person? Does your house have three bedroom? If I say you were, sería do your house, but I need that you make a sentence using does. Okay. Remember for he, she, and it. That is the structure. Does your sister has 10 years old? Does she? Does your sister? El does solo lo usamos con he. Ah, ya, 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 sí. No, es que me cuesta el do y el does. No se preocupe. Por eso es la prueba de fuego. Does she has a car? Muy bien. ¿Quién es el siguiente que va a preguntar? How do you do say pigeon in English? Pigeon in English say pigeon. Pigeon, ¿verdad? Pigeon. Yes. No, I don't remember. So, el siguiente, otra pregunta. Yo, can you tell me two sentences for can and can't? I can draw and I can't swim. Usted puede manejar. I can drive. No, I can draw. Dibujar. Draw. Okay. I can draw. ¿Sí puede o no puede? I can. I can. Okay. And I can't Muy swim. Bien. Chócale, yo tampoco. ¿Qué más? ¿Quién va? Mirna. Mirna. Una doble question. Una oración doble question. Why do you study English? Muy bien. Un aplauso para nuestra amiga. Why do you study English? Okay, clap for my friends. Va, aplaudan pues. Compañerito. Yes, Claudita. Ya ve que le dije. Eso, everybody. Miren, Eder ahí mandando los claps virtuales. Muy bien. Ahora, manden, quiero ver en el chat. Quiero ver. Un diablito. No. ¿Dónde está el cachudito? Va. ¿Cuál de los dos?
El moradito. Quiero ver quién fue, bueno, quién no ha mandado su diablito. Aquí vamos a hacer parejo esta cosa. Vaya, el primero, la primera fue Carla Solís, bárbara. Esta mujer no quiere ser evaluada. Eder Olmedo tampoco. Rocío hasta envió dos diablitos para estar libre de pecado. Blanca también está libre, Carla Vanessa, Mirna, Claudia también. Bueno, Claudia, entonces va Mirna, Mirna, Elizabeth, Amaya. Y Juana no lo enviaba. Dice que no me escucha. Probablemente salga. Erika me envió su diablito. Ay, no, teacher, se me olvidó. No. Pero es que yo no lo tengo aquí, teacher, el diablito. Ah, pues usted no, porque ya fue evaluada. Vamos a ver. Fue, bueno, ahí le mandé uno ya, pero no sé si le cayó. No me cae. No le cae. Arriba lo ha puesto. Ay, sí, es cierto. Va. Arriba está. Vaya, Mirna, Mirna está ready. Usted no ha faltado a clases. Usted ha sido una de mis alumnas estrella en esa clase. Eso. Así que por favor no nos vaya a fachar. Ahorita vamos a comprobar que sí sirve venir a clases. Voy a dar más tiempo, fíjate, porque como nos tardamos, ¿verdad? En hablar. Entonces, y en estar pensando en incluir, así que voy a dar 5 minutes. ¿Qué les parece? Vaya, ¿quién va a preguntar? Va a ser Claudia. Después de mí, pregunta usted, Claudia. Luego, Carla Solís es bien difícil para cuando hace las preguntas. Eder va a ser el siguiente. Vamos a ver. ¿Quién más me puede ayudar? Carla Vanessa Bernal de García. Usted va a ser la siguiente después de Eder. Y aquí mis muchachos están manejando, entonces no, porque dio cuarde, van a chocar. Me ayuda usted, Rocío, también. Usted cierra la sesión. Yes. Oiga, usted va a ser la que pregunta de último. Entonces vamos a seguir con lo que Claudia dejó. Las WH question. Can you please tell me a WH question, my friend? Sería una pregunta de seguir. Sí. What are you doing? Bárbara. ¿Quién va a preguntar en el cual? Tell me one sentence with some. Some. Uh-huh. Yeah. Permítame, déjame recordar. Ya se me olvidó el verbo. Recuerde que some son algunos, entonces piensen algo. Como ahí, o yo tengo algunos accesorios o algunos o algunas cacerolas, cualquier cosa, pero que sean algunos. I don't have lettuce. Pero some. Ahora vamos a poner el some ahí. Recuerde que si yo traduzco some literally, significa como algunos, ¿verdad? Yeah. O esa no, respuesta definitiva. Si no le ponemos aquí la X. I don't have potatoes, son papas, ¿verdad? Sí, pero aquí tiene que usar el some, le está pidiendo Claudia que use some. Yeah. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. I have some eggs in my refrigerator. Por ejemplo. Así. Sí. Yo como yo tengo algunos huevos ahí en la refrigeradora. Vaya, ahora deme la suya, por favor.
sería I have some, sería en fresa, sería en inglés. Strawberries. Así. Sí. Fresas. Vaya, sí, siguiente. Dime preguntar. Okay, yo, tell me three professions. La profesión. I am. Sería. Ay, doctor, apúrese cualquiera. Ay, pues, plumber. I am a lawyer. I am a doctor, dígale. I am a lawyer. No, ajá, vaya, lawyer, ¿qué más existe? Ah, serían dice Bárbara, ¿qué más? Sería Doctor. ¿Y el siguiente? ¿Y el siguiente? Mencioné algunos objetos que hay en el bedroom. Sería ay, sí, no sé. No, hombre, en el bedroom, la cama, Dios guarde. Ah, me confundo. Sería table. Va, ajá, ella tiene una mesa, ¿qué más? Sería zapatera, lámpara, Ajá, vaya, le estamos dando copia, Dios guarde. Window. Sería la bed, la cama, ajá, la más importante. La TV, vaya, Dios mío. Ahora yo le voy a preguntar, Mirna, can you please introduce yourself? Preséntese usted misma. Sería, my name is Mirna. I'm from San Pedro Perulapán. Ajá. My favorite is. My favorite qué? Favorite food. Ajá. Pupusas. No, apúrese, díganlo. Aquí la estamos presionando. Comida favorita. Favorite food. Ajá. ¿Cuál, pues? Pupusa. ¿Qué más? Eso, hola. ¿Qué importa? Tengo que educarse acá. Permítame. ¿Su edad? Sería el Salvador. ¿Cuántos años tiene? 15. Bye. The time is up. El tiempo 15 dijo, 15 años. Bye. Ella contestó 1, 2, digamos, Juanesa, 3... 4, 5, todas las que les dijimos la contestó. Claro, le dimos ahí una ayudita, porque realmente es que esa es la idea, que no se compliquen. Eso estaba hablando con mi clase pasada. Yo les digo, hasta en español, si a mí me ponen ahorita a hablar algo de doctores o de medicina, yo no sé, porque yo no tengo idea de ese vocabulario, no sé, les digo, incluso en español, no sé. Entonces ustedes no se compliquen. Si van a ir a hablar en una entrevista, en su trabajo, donde sea, ustedes usen las palabras o el vocabulario que ustedes saben y punto. No se compliquen en hablar más. Le dicen, no puedo, punto. O sea, usted puede hablar, no puedo. Yo puedo decir, sí es, punto. ¿Ok? Entonces, lo que ahorita yo les estoy preguntando cosas que nosotros ya sabemos, que ya estudiamos. No les voy a preguntar cosas de avanzado, porque no se los he enseñado y probablemente ustedes aún no lo sepan. Así que, por favor, relax. Digan cosas sencillas. Como Blanca le estaba aquí, iba a gritar, my favorite food. O sea, es algo fácil que usted lo puede decir, ¿verdad? Y usted sabe, conocimiento. Pero usted quería decir que comía croissant o no sé, ¿verdad? ¿Qué quería decir? Cuando los nervios lo traicionan a uno, teacher. Puede ser. Y con la edad se confundió, teacher. Yo le dije 30. Usted, 15, dijo Blanca. Yo dije 15. 30. 15 años, quinceañera.
la compañera. Es que las mujeres no decimos nuestra edad. Entonces, 15 le vamos a dejar ahí porque aquí no andamos revelando nuestro secreto. Muy buen trabajo. Aplausos para Mirna. Gracias, Mirna. Es muy valiente y muy inteligente, obviamente, ¿verdad? Muy bien. Vaya, vamos a ver el siguiente que me va a enviar. Quiero ver qué emojis me gustan a mí. Miren, el emoji de los ojitos así para arriba. ¿Ya lo han visto? El que es así, quiero ver si lo encuentro. Lo voy a enviar yo primero para que vean cuál. Yo guardé. Espérense, pues. Ay, no, ¿cómo es que mandan ustedes aquí? Porque no me sale. Ah, de emoji. Ese cabal. ¿Y a mí por qué no me sale? Amaño. No, ni a mí no me sale, teacheres. Ajá, no sale. Ah, pues el que está tirando un besito. ¿Cómo no? Sí está. Ve. Sí está. Y está. Ya ganamos. Pues hoy ya cambié de opinión. Hoy quiero el que está tirando un besito. Ay, que tira besito. Besito, Rocío. Este fue muy bien. Claudia, Manuel, Leder, Blanca, Carolina Sernal. Ahí sí son rápidas. Mirna. Erika, ¿qué horas, pues? Ya se lo mandé, fue la primera. Quiero ver. Carla, Erika, Rocío, Claudia, hasta Manuel, que va a manejar el cuarto, ahí está su emoji. Eder, Blanca, Carla, Vanessa, Bernal, Mirna. El de besito lo anda a la mano, Manuel, ya lo vimos. Ajá. Es el más usado. Cabal, pero lo mando ligero. Bárbaro. Muy bien, entonces Mirna fue la última, pero ya pasó. Entonces mi próxima víctima va a ser Carla Vanessa Bernal de García. Lo siento, my friend, usted ha sido la elegida por usted misma, porque yo. Pero no, yo fui la primera. Pero en el otro emoji, pero después cambió de opinión. ¿Va usted? Quiero ver. Pero no estuve en las clases. Pues de malas. Eso le importa, le vamos a ayudar. Y le vamos a ayudar. No, usted sabe. La copia. My friend, usted sabe. No se estrese, usted sabe. Ya le dije que no se estrese, que me diga cosas simples, no vaya a estar ahí inventando. Cosas simples que usted sabe. Vale. Por ejemplo, si yo le digo, dígame... Yo puedo cocinar pupusa. Vaya, ¿cómo me diría? Hagamos una prueba técnica aquí. Ay, quiero comer o cocinar, ¿cómo es la cosa? Comer, vaya. Comer, sí, todos. Yo no puedo cocinar, es cierto. Entonces, como digo, yo puedo comer pupusas. I can eat. Y pupusas. Vaya, Bárbara. Esas son las preguntas que le vamos a hacer. Esto. Okay. Todos le vamos a hacer. Erika, usted le hace la pregunta después de mí. Luego se la hace usted, Claudia. Okay. Luego Carla Solís. Y luego mi amigo Manuel Alexander. Ya está ready, ¿verdad, Manuel? Yes, con todo. Vaya, así me gusta. Le hace una pregunta, así como hemos estado haciendo, ¿ok? Ok. Vaya, Carla. Hacéndome poner mensaje. Vamos a ver, Carla. Carla, can you please describe your children o sus hijos? ¿Tiene hijos? Sí. Vaya, descríbame uno de ellos. ¿Me puede decir cuántos años tiene, su comida favorita? Su nombre, o sea, el nombre de ello, de él o ella, etcétera. Go ahead. Quiero ver. My daughter. My daughter, muy bien, sí. Is 9 years old. Bárbara. Quiero ver. Is pretty.
is pretty. Her name is Victoria. Her name is Victoria. Muy bien. ¿Qué más? What else? Her food. Her favorite food is? Favorite food is pizza. Muy bien. Quiero ver qué más. Ay, quiero ver. ¿Qué le gusta hacer a su hija Victoria? Pero no sé cómo se dice. ¿Cómo? Le gusta escuchar música, pero no sé cómo se dice. Like, listen to music. Vaya, muy bien. ¿Quién va a preguntar? El siguiente. Yo, teacher, a mí me toca. Pregúntale. How old are you? Le está preguntando, how old are you? Sí, how old are you? Sí. Uh-huh. Vaya acá. How old are you, Carla? How old are you? Así ves, how old? Nice. Nice. Me está preguntando cómo estoy. No, baby, le está preguntando cuántos años tiene. Ah, 28 years old. Sí. Vaya. Estoy, a ver qué puede. Vaya, muy bien. ¿Quién más va a preguntar? Carla, what time is it now? No le entiendo. ¿Qué? What time is it now? ¿Qué hora es? Sí, mm-hmm. Bárbara. Yes. Quiero ver, son las 9. Bárbara Victoria. Me están ayudando, sí. 9:46 p.m. O'clock es cuando es en punto, cuando son las 9 en punto. Pero ahorita no es en punto, ya nos pasamos. Entonces, 9:46 p.m. Así le dije. ¿Qué iba a preguntar? Ok, Carla, why study English? Why? Formulemos bien, my friend. Why do you study English? Muy bien. Very good question. What do you... ¿Por qué estás estudiando inglés? Ay, pero es que no sé cómo contestarle en inglés. Usted puede, no diga que no sabe. Ya se está bloqueando usted sola. Sí sabe. Diga, I study English. Diga, repeat after me. Ajá. I study English. I study English. Because. Dígame en Spanish, ¿por qué está estudiando inglés? Porque siento que es una... bueno, el inglés le ayuda a abrirle nuevas... opportunities, right? Oportunidades de trabajo y así. I want to get new opportunities. ¿Qué más? También para cuando uno va a otros países, pueda entender el idioma de las otras personas. With others. Bien, ¿quién más va a preguntar? What's your favorite sport? Uh-huh. Quiero ver. ¿Qué le dijo? ¿Cuál es su deporte favorito? Yes. El fútbol. Fútbol, Bárbara. ¿Real o Barça? Real. Ay, no. Ay, no. Ya le puse real. Eso, aplausos para nuestra amiga Carla, que fue la valiente de esta. Everybody. Gracias. Bueno, entonces ahora envíenme la bandera de Brasil, la bandera de Brasil en el chat. La bandera de Brasil.
Ah, ya nos ponchó. Los que no sabemos las banderas, ya las regamos. No, Brasil está fácil, vea. Si sí, acá rato sale en el mundial. Cada 4 años, ve, pero dice. Vaya, lo encontré. Bárbara Blanca, no quiere pasar. Vaya, Blanca es the first one. Luego Claudia. Brasil, Brasil. A mí no me aparece, teacher. Give me the football. Usted va y a mí tampoco. Usted... Estoy en una tablet. De verdad no aparece. No me aparece. No. Está no, bien no abajo. Están bien abajo. Vaya, ayúdenle. No, pues de los símbolos. Por pero favor, de los símbolos. Baja. Bueno, la verdad que es el, son los del final. Váyanse hasta el final. Sí, no sale. A mí solo me sale la de España, Estados Unidos, Japón. Dice que está el final. A mí no me sale esa tampoco, no me sale. Al final están. Bueno, en la compu salen al final y ahí están. Ajá, a mí me sale aquí. Está como intermedia. Está como intermedia. Estoy en una tablet y no me aparece. Sí le aparece. Búsquela bien, por favor. Por favor. Quiero ver. Bueno, ahorita se ha salvado solo Claudia y yo y Blanca. Ay, vaya, pues vamos a cambiar el símbolo, Dios cuarto. Vamos a poner el de los lentes de sol, el de los lentes de sol. Ah, híjole. ¿La carita o los lentes? No, la carita con los lentes de sol. Al principio todo. Bárbaro, mire, Manuel, libre de pecado el hombre aquí, a ver. Quiero ver. Rocío fue la primera. Ay, sí, chochita. Rocío fue la primera. Claudia, Erika, Blanca, Manuel, Carla Vanessa, Carla Solís, Eder, Mirna. Bueno, Eder, va usted porque el, Mirna ya pasó. No, Carla Solís, va usted. Usted es la última. ¡Ah, ya casi! ¡No! Es que lo que pasó es que a otro comentario le mandé, por eso me... Bueno, este, ni modo, vamos a cerrar la sesión con usted porque ya son las 9:52. No, usted se eligió porque usted le había dicho. No. Le voy a preguntar primero, luego pregunta Blanca Cañas, luego pregunta, quiero ver. Yo... Me preguntan en español. No, si usted sabe, aquí todos le hablan en inglés, nadie le va a hacer hablar en español. Este, yo, Blanca Calla, Claudio Rodríguez me va a ayudar, Juana Sea me va a ayudar también con una pregunta. Y me va a ayudar Eder. Y vamos a dejar a Manuel también, six, number six. Usted va a cerrar esta sesión, Manuel. ¿Okay? Okay. Así que esa pregunta al final tiene que ser poderosa, ¿eh? Ay, no, Manuel, ya me poncho. Sí, estamos listos, equipos. No. Sí, yeah. No, vaya, aquí no andamos con cosas. Muy bien, my friend. Quiero ver, ¿qué le voy a preguntar? Ok, ¿cómo se dice ese número? ¿Cómo se dice ese número? Uy, pero no veo. 250 en English. How do you say 250 en English? Está fácil. Dígale a su hija que le busque ahí en Google. Quiero ver. Ay, no sé. Ay, no le creo. Este, 150, vaya. Apúrese o ir subiendo a 1000, a 2000. Démosle la pista, 100, vaya.
Tiene que decir el número y primer número que ve, luego 200. ¿Y el 50 cómo se dice en inglés? Five. Fifty. Va, el siguiente. Quiero ver un ejemplo de una oración. Ajá. De los pronombres, vaya, dos ejemplos de pronombres, ya sea you o we, lo que usted quiera. Vaya. You, I am, he, it, we, they, esos son. Pero una sentence, vaya, por ejemplo, ajá, I am Carla, ajá, esa es una sentence. De cualquiera. Ajá. Ah, vaya. She's, ¿qué? ¿Cómo se llama? ¿Qué? Apúrese, pues, Dios mío. She's Adriana. She's Adriana, muy bien. ¿Y la otra? I am Carla. Vaya, ¿quién va a preguntar? The next one. How do you say cocina in English? Bárbara. Chicken. Ah, no. al revés, parecido. Al revés. ¡Eso! ¡Eso, my friend! Ya me hicieron sudar, no me vale. No, apúrese. El siguiente, pregunte. ¿Qué pasó con mis delegados municipales? ¿Quién iba, pues? ¿Juana? Okay, o Eder. Vaya, Eder. Okay, what are you wearing today? ¿Cómo fue? No lo entendí. Más despacio. Repeat, my friend. What are wearing today? Pero hágale señas para que entienda. Ajá. What are you wearing today? Ya le hicimos la mini mímica aquí, ve. Usted puede decir, I have a blues, porque la mujer es blusa, ¿verdad? I have a blues. Uh-huh. Está usando shorts or skirts, or pants, or I am shirt. I am wearing blouse. Muy bien. Ajá, ¿qué más? Shorts. ¿Y andan sandalias o shoes? Chanclas. Sí. Nada, nothing. Vaya, chuñas. Achuña. Eso, ¿quién va a preguntar? Next one. ¿Qué? ¿A quién le tocaba? Juana, haga una pregunta a su compañera. Juana Sea. Yo creo que no me escucha, Juana. Three professions in English. ¿Quién dice? Blanca, vaya, three professions in English. Este, doctor, teacher. Ay, no, esa ya la dijeron. No. Pilot policies. Bárbara, pilot policy. Ajá. Este, quiero ver. ¿Cómo se dice? Mesero. Muy bien, eso lo vimos en clases. Ajá. No, y también customer, tienda. Waitress. Vendedor también. Waitress. Vaya, Manuel, cierre esta sesión con broche de oro porque le queda un minuto. Ay, a esa le tengo más miedo. No. ¿Do you like this class? ¿Do you like this class? ¡Woo!
I like this class. Yes, I love it. Pero dígame más, pues. Why? Yes, why? I like the class because... ¿Por qué? Porque aprendí. Está funny. Porque estoy aprendiendo y me están quitando el miedo. ¡Eso! ¡Ay, eso! Eso, my friend. Good night. Good night. Muy bien, everybody. Hemos llegado at the end of this week, the end of this session. Thank you for joining. Thank you for your support. For me, it was a big pleasure being your teacher in this last week. En esta última semana. La verdad, me siento la clase estar aquí con ustedes es bastante agradable. Ponen atención, participan, están on time. Así que para mí es un gusto tener alumnos que de verdad les gusta estudiar. Porque de nada me sirve estar acá hablando sola y que nadie participe, que nadie haga preguntas. Y ustedes siempre están muy atentos a la clase. Así que les agradezco de mi parte. Muy buen trabajo, sigamos adelante, por favor. El lunes nos vemos con nuevo material, ya lo reporté, que ya no nos acabamos. Que me pongan más material. El lunes es a suelo. Ah, es cierto, no lo es cierto, es cierto. Hasta el martes. Ah, pues ya voy a hacer. El lunes voy a salir, dicho. De clase hasta el martes. La playa ahorita, porque. Muy bien. Nos vemos, everybody. Entonces, les voy a decir. Cuando tenemos un fin de así de largo, por ejemplo, se dice Bank Holiday Weekend. Yes. Así lo van a hacer en su, cuando sus amigos le pregunten, ¿verdad? Por ejemplo, tengo un Bank Holiday Weekend. Cuando lo decimos en español, tengo un fin de, un puente, ¿verdad? Que es viernes, sábado, domingo, lunes. A eso en el inglés se le llama Bank Holiday Weekend, para que lo tengan en cuenta. Y vayan a presumirle a sus amigos. Uh-huh. Adiós. Un gusto. Good night. Take care. Good night. Take care.